De este mensaje publicitario, amigos, y continuamos aquí en El Mundo Rojo, más rojo que nunca. ¿Por qué? Vean ustedes la siguiente noticia. Atención, amigos. ¿Están ustedes preparados? ¿Están sentados encima del sillón? Pues átense los machos, porque esto de Begoña Gómez no tiene fin. Dice, el gobierno estudió un rescate de 950 millones a Globalia una semana después de la reunión entre Gómez e Hidalgo. El ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar un rescate financiero de 950 millones de euros al grupo turístico español Globalia, propiedad de Air Europa, poco después de la primera reunión de la esposa de Pedro Sánchez con el entonces consejero delegado de la aerolínea, Javier Hidalgo, en junio del 2020. El organismo estatal tuvo en estudio la decisión antes de crear incluso el Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial Estratégica, según el informe que ha enviado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a requerimiento del juez que investiga a Begoña Gómez. La pasada semana, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, presentó una querella contra el magistrado que la investiga ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionarios públicos. El juez Peinado podría quedar apartado de esta causa, pero lo cierto, amigos, que el juez Peinado, después del informe que les ha llegado hoy, sobre ese informe de transferencia que ha hecho la Complutense y además esta última noticia de que se reúne con Begoña Gómez, el CEO de Globalia, y poco después empieza el rescate, es que es blanco y en botella. Señor Paz, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues buenas noches, de viaje, pero encantado de estar con vosotros. Fíjese usted, si hubiera sido amigo de Pedro Sánchez, a lo mejor ahora dirigiría una cátedra y a lo mejor algunas de las empresas de sus amigos pues tendrían rescates de casi 1.000 millones de euros. ¿En qué se equivocó usted? Pues me equivoqué en ser decente y por lo tanto no ser socialista. Ese es mi grave error. Esto de Begoña Gómez ya clama al cielo, ¿no? O sea, sé que no solo Globalia le financiaba los chiringuitos a Begoña Gómez, sino que cuando se reúnen ellos inmediatamente, un proceso que es muy largo y a muchas empresas no se lo dieron, esas ayudas, esto se activa de una forma rapidísima hasta el punto que es sorprendente y todo pasa por Begoña Gómez. Pues sí, estaba recordando cuando le estaba escuchando que ahí, estando yo presente, hace muchos meses, hace ya años quizá, año y medio, estábamos ya hablando en Distrito TV, en Distrito Televisión, de este tipo de cosas, casi de manera pues casi única. Luego vinieron a decirnos que todo aquello que hablábamos eran bulos. Se está viendo que no eran bulos y que era muy cierto lo que nosotros estábamos hablando. Estábamos hablando de un presunto tráfico de influencias, de unos presuntos chanchullos de la presidenta, de la mujer del presidente del gobierno, que luego han tomado forma, han tomado realidad y están siendo, ya se han abierto una causa. Yo creo que alargarlo, yo creo que lo principal de esta noticia es que se dio, como tú has dicho, antes incluso de crear ese fondo de apoyo. Eso me parece enteramente grave. Eso refrendaría todo lo que llevamos año y medio hablando de cómo la mujer del presidente era el puente para hacer grandes negocios, puesto que esto, como dice la noticia, es de junio del 2020. Y además, que alargar todo esto, lo que me está dando la sensación es que el lazo se está estrechando en torno al cuello del presidente. Lo van a alargar todo lo que puedan, pero yo veo que por aquí va a venir el final, Dios lo quiera, el final de este gobierno que está llevando a España a donde la está llevando, al desastre. Bueno, de hecho ya Europa ha parado, digamos, esa fusión entre Iberia y Air Europa precisamente por ese rescate que se hizo además con fondos europeos. Ya empieza a ver las primeras víctimas de estos tejemanejes, ¿no?
Europa, en la cual no tengo gran, gran fe, todo se ha dicho. Sí es verdad que cuando las cuestiones afectan al dinero suyo, entonces ya ahí sí se pone un poco ya más seria. A Europa le da igual todas las cosas que están pasando en España de enorme gravedad, pero cuando atañe a esos fondos que Europa nos da, entonces sí pide explicaciones. Eso es lo que ha pasado. Y viene a refrendar otra prueba más de que ahí lo que ha sucedido es muy oscuro y que tiene que ser en un tribunal donde se pueda dilucidar. Y no nos vale que el presidente del gobierno diga en uno de sus medios afines que no hay nada, que no hay nada. Hay muchas sospechas para pensar que efectivamente ha habido un presunto tráfico de influencias y eso se tiene que dilucidar. Yo entiendo que este tipo de cosas puede ser, yo que esta es la información que me gustaría trasladar en tono positivo, que puede ser el final del gobierno de Sánchez, porque por otras cuestiones, por haber mentido en multitud de ocasiones, por haber transgredido la legalidad, por ahí no va a venir, pero por estas cuestiones sí lo veo que sea muy posible que esto suceda. Pues señor don Carlos Paz, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo en Rojo. Cuídese mucho. Un placer, a la vuelta de las vacaciones nos vemos. Igualmente, pásele usted bien. Señor Magán, 900 millones, se reúne Begoña con el CEO y inmediatamente empieza toda la maquinaria del Estado. ¿Esto sí que es poder de influir? Bueno, Begoña Gómez era la llave de que abría la Moncloa y se está comprobando reiteradamente. Hay que tener en cuenta que esto se produce en pleno 2020. El Consejo de Ministros en noviembre, si no me equivoco, el 2 de noviembre del 2020 aprueba una ayuda a Air Europa de 450 millones de euros porque era una sociedad, o sea, una compañía aérea, que era una compañía aérea no de bandera, porque no es del Estado, pero es de bandera en la medida que representa España, que estaba absolutamente en una situación límite a consecuencia de la pandemia y de la crisis que vivíamos en aquel momento. Datos posteriores, a lo largo del 2021, el gobierno socialista ha regado, si no me equivoco, a Globalia, que es la matriz de Air Europa, Air Europa, que es el digamos un poco la compañía aérea de los Hidalgo, y a Boris de cerca de 1.100 millones de euros en avales, créditos y ayudas. Es decir, y esto comenzó, que yo entiendo que una situación dramática que vive una industria que es determinante para todas las demás industrias que sostienen este país en gran medida, que es el turismo, como Air Europa podría llamar a todas las puertas necesarias para salvar su negocio, pero llamó a la puerta que ellos pensaron más efectiva, que era la llave que abría Moncloa, que era la mujer del presidente, señora Begoña Gómez. Porque saben cómo funciona España ahora mismo. A mí me gusta repetirlo una y otra vez. El problema, tenemos muchos problemas, pero uno de los mayores problemas de España es que la Moncloa se ha convertido en un centro de poder fuera de control. Es decir, lo que hay en la Moncloa es inaudito. El número de personas, la organización que hay alrededor de lo que es el propio palacio, de lo que es digamos, la presidencia que reside allí, digamos, que vive allí, es como el Pentágono. Es decir, la Moncloa ha ido adquiriendo, y no solo con Sánchez, es decir, ha sido una inercia desde el principio de la transición, convertir la Moncloa en el centro neurálgico de la política nacional, por encima del Parlamento, por encima del Senado, por encima, ahora mismo, ya por encima, a ser posible, de los tribunales, del Poder Judicial y de lo que haga falta. Entonces, hemos vivido esta dinámica que además no hemos conseguido evitarla en la transición, no hemos conseguido educarnos para evitarlo, esa propensión precisamente a saber a quién hay que llamar cuando quieres conseguir algo que igual por tus propios medios o por las justificaciones que vas a poner encima de la mesa no vas a conseguir, o por las reglas que imperan no vas a poder conseguir. Entonces esa forma de funcionar, de decir, no, bueno, pasando por encima absolutamente de todo, tienes ahí la Moncloa. Si tienes a alguien en la Moncloa, tienes hecho todo lo que los demás no van a poder hacer. Entonces yo creo que ese es el gran, yo soy de la opinión, de verdad, no es populismo ni es demagogia, soy de la opinión que el Palacio de la Moncloa habría que dejarlo, quitarlo ya como sede de ningún presidente, convertirlo en un hospital, en un centro de desarrollo tecnológico, en una universidad, lo que quieran,
y mandar a los presidentes a vivir a un sitio como ocurre en Gran Bretaña, en un pisito con dos plantas, con sus cuatro secretarios y sus dos secretarias. Pero usted, por ejemplo, ¿qué piensa? De verdad, no, es que es así, es que es la simbología del poder nos tiene anonadados. Pero, por ejemplo, de toda esta trama que estamos viendo, lógicamente vemos la relación entre Hidalgo y Begoña Gómez. Luego hay una relación muy abierta entre Aldama e Hidalgo. Aldama es el que le rescata el dinero en Venezuela. Aldama utiliza presuntamente a Ábalos y los contactos de Ábalos con el ministro de Turismo. Se saltan por medio a Zapatero, que en su momento es el lobista principal, pero se lo saltan. De toda esta operación en la cual dejan de lado a Zapatero, ojo, mira lo que le voy a decir, según informaciones, llega el caso de Sir Rodríguez. De toda esta operación, ¿puede que todo esto que está saliendo tenga como misión final una venganza por no pasar por caja como tendría que haber pasado Globalia, por ejemplo, para el rescate de los 200 millones de euros de Venezuela? Porque ahora, después de no pasar por caja, Aldama está imputado. Ábalos a punto, Begoña imputado, el hermano imputado, a Europa está como está. En definitiva, todo esto tiene un punto de partida, no pasar por caja del lobby que hace las negociaciones con Venezuela, que es Zapatero. Bueno, estaría bueno que fuera así. Sería una buena noticia que entre ellos se apuñalaran tan siniestramente, ¿no? Es un guión maravilloso para una miniserie de Netflix. Sí, yo creo que eso ya. Yo sí que compro las palomitas y me pongo a verlo y disfruto como un enano. No, posiblemente haya algo de esto, no lo sé, no estuve allí, no lo sé, me lo estás contando y yo te creo, pero vuelvo a lo mismo, es decir, tenemos ahora mismo un gobierno, un Pedro Sánchez, es que no tenemos un gobierno realmente, es que esa es la gran tragedia, no hay un gobierno en España, el Consejo de Ministros no es un Consejo de Ministros. Pedro Sánchez hace lo que quiere en cada momento sin encomendarse a nadie. Es decir, lo ha hecho todas las veces que ha sido necesario. Lo de Illa lo está haciendo de espaldas a todos. Al Partido Socialista, por supuesto, pero vamos, que sus ministros se enteran de lo que decide el jefe del Consejo de Ministros, que es el presidente del gobierno, a hechos consumados. Es decir, es que estamos, el problema de ahora mismo que estamos viviendo, y esto es lo que hay que tomar nota, porque algún día espero que se vaya este hombre, consigamos echar a este personaje, ¿no? Pero nuestro drama no va a terminar ahí, desgraciadamente. Nuestro drama tiene que empezar ahí, a resolverse, y es el hecho de que tenemos un país con una constitución, mejor o peor, pero una constitución que no dice que haya que darle a Cataluña todo, no lo dice la constitución, y que existen unas leyes y que existen unos tribunales y en la práctica hemos llegado a un punto en el que nada de esos se respeta. Nada de eso. La política consiste ahora mismo en ver la manera de reventar cualquier muro de contención, cualquier regla, para salirse cada uno con la suya, es decir, no sé. Ni los impuestos van para sanidad, ni los impuestos van para educación. Estamos hablando de la Universidad Complutense. Es decir, el gran drama ahora mismo no es solo lo que ha hecho esta señora con la Complutense, que se ha metido a dar una cátedra sin tener ni siquiera la licenciatura ni nada de nada, sino simplemente nos tenemos que parar a pensar, ¿y qué pasa con las universidades en España también? Es decir, ¿cómo es posible que esto pase en una universidad? ¿Pero qué es esto? Es decir, como nuestras universidades, dijeras, bueno, que nos están regalando cantidad de premios Nobel, tenemos una cantidad de premios Nobel en ciencias y tal, oye, pues al pequeño defectillo le tiene a cualquiera, pero es que no tenemos absolutamente nada, nuestras universidades son cada vez más deplorables. ¿Y a qué se dedican? Pues como todo lo demás, a pastalear con el poder. Es decir, nadie te va a recibir, un rector no te recibe porque tú le llames y tengo yo un máster estupendo. No solo no te recibes, es que no va a ir a verte a tu casa. Es que no hace falta más, es decir, que hagan los jueces lo que quieran. Si los pueden meter en la cárcel porque lo merecen, bienvenido sea. Pero es que nosotros los ciudadanos no tenemos ni... Tenemos que esperar y que digan los juristas lo que tengan que decir. Pero es que los ciudadanos tenemos que decir, no necesito que te mande a la cárcel un juez. Eso será por añadidura luego, ya veremos. Lo que es evidente es que lo que estáis haciendo no tiene ni medio pase. Y no es una cuestión de especulaciones, que están las actas de la universidad.
Es que está, sabemos que la recibió, que se ha reunido el presidente y su mujer con el empresario Barrabés, que se han, no necesitamos más. Desde el punto de vista político no hace falta nada más. Sí, cuanto menos es bastante indecoroso. De todas maneras, el clientelismo en este país siempre ha existido. Lo que pasa es que ha llegado hasta unos niveles absolutamente insoportables, como bien dices, y se ha convertido la Moncloa en un espacio en donde se hacen mejores y mayores negocios que en el palco del Bernabéu, que era en donde originariamente se hacían los negocios en este país, o en el palco del Barcelona. Es absolutamente indecoroso y se sostiene porque ya se veía venir. Es decir, se sostiene en el cesarismo de un presidente que ha sido su trayectoria, ha sido así. Ha sido así en el Partido Socialista, que ha arrinconado a todos los que eran sus enemigos y que luego los ha incorporado en un momento determinado. Es una cultura que hemos asumido, pero ahora vivimos con el gobierno del señor Sánchez. Si viviera o si volviera, o si no, el no, señor Feijóo por llegar a tal, lo pondremos en evidencia. Pero ahora vivimos en un momento en donde las instituciones han sido fagocitadas, han sido colonizadas por este gobierno. Es decir, si la lista de intromisión que ha tenido el presidente de gobierno y de este gobierno en todos los aspectos, en la vida social española, es tremendo. Es decir, la agencia EFE, el INE, el CIS, o sea, ahora por el Banco de España, que estamos intentándolo tal. Pero eso no solamente, el problema no solamente es el César, sino lo que contagia a su tropa pretoriana. Quiero decir, ahora mismo lo estamos viendo en el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial no se bajan, el sector que llaman progresista no se baja en absoluto de sus planteamientos cuando el sector conservador está poniendo encima de la mesa un candidato que es más cercano probablemente a los progresistas que a los conservadores, y mantienen ese reto, ese bloqueo a consecuencia de esa actitud que está impregnando, que lo ha impregnado desde mi punto de vista en la política general el presidente de gobierno. Bueno, eso es dramático. Bueno, y también han entrado en Telefónica, o sea, es decir, que esto no va a pararse ahí ya. Bueno, sí, continúa en la medida que... Esto es terrible. Pues amigos, vamos con la siguiente noticia, que nos dice que el juez Peinado ha abandonado el país para escapar de las presiones del gobierno. Dice que el magistrado se ha ido con un amigo de confianza, dejando a su familia en España para evitar que sufran estas presiones. Esto es una información de nuestro querido Vito Aquiles, que además habla de que ha habido presiones por parte del Partido Socialista, que todos ustedes saben. A esas presiones se suman las coacciones del fiscal general, quien ha exigido que se archive un caso en particular, y las malas formas del Ministerio de Interior, que le solicitó el DNI y el teléfono móvil durante su visita al Palacio de la Moncloa. En definitiva, el juez Peinado está siendo atacado por tierra, mar y aire. Señores don Luis y don Javier, y el otro día, ya el colmo de los colmos, cuando le pedían el móvil con la intención clara de podérselo hackear. Que esto ya es el colmo, o sea, que... ¿Cómo te atreves tú a pedirle al juez el móvil? Pero ¿cómo? Es una ¿cómo? ¿Pero dónde fue? En Moncloa. Claro. En Moncloa, o sea, claro. Es que es increíble que vaya al juez y los servicios de seguridad le pidan el móvil al juez para que no se grabe nada. Al juez. ¿Y tú cómo te atreves? Claro, la tenía una intención doble, lógicamente, para hackearlo, presuntamente hacerle una copia al teléfono y tener enganchado. Por cierto, que voy a contar una anécdota, que estaba yo el primer día que va Begoña Gómez a declarar, que no, al final no declara, estábamos en un bar cercano a la Plaza de Castilla y estaba el juez Peinado tomando algo, y cuando se marchaba se dejaba el móvil, imagínense. ¿Tuviste tú vino una camarera y dijo, oiga, que se deja usted el móvil. La oportunidad profesional la tuviste. Sí, no diga mucho, porque a ver, van a averiguar cuál es la cafetería y pondrán una camarera de alguien, ¿sabes? Un señor como... Pero qué fuerte, ¿no?, que el joven Peinado directamente se haya tenido que ir de España para no ser perseguido por esta gente. Se puede haber ido a tomar unas vacaciones tranquilas y a distanciarse de la tensión que vive y de la presión que vive permanentemente. Esto es efecto del muro.
Es decir, del muro que el presidente de gobierno en su toma de posesión, cuando alcanzó el muro de progreso. El muro, exactamente, sí. En el que diferenciaba las dos Españas que desafortunadamente han vuelto a aparecer, que empezaron a aparecer otra vez con el señor Zapatero y que se han vuelto a ver evidenciadas con el señor Sánchez. Quiero decir, cuando digo que es el caso de, digamos, un poco del muro, es porque cualquier cosa que no esté al albur de los postulados del señor Sánchez, ya no de la Moncloa y del gobierno del señor Sánchez, es un fascista, es la ultraderecha, es el señor, quiero decir que eso es así. Entonces, y la presión que está recibiendo, incluso por parte del ministro de Justicia, que es el que le debería defender a un juez, es absolutamente su propio ministro lo echa a los perros. Exacto, ¿verdad? Es absolutamente inconcebible. Son de verdad que estamos viviendo. No estamos alcanzando, afortunadamente por ahora, los límites de valor incalculable que tienen los venezolanos en este momento para batallar contra el dictador comunista Maduro, pero estamos alcanzando heroicidades individuales de gran estima. Es decir, que la presión al señor Peinado o a un montón de gente que está ejerciendo este gobierno, el señor Sánchez, el que responda ante esa presión, realmente en estos momentos, en esta España, es muy valiente. No, pero lo que estás diciendo retrata la gravedad de la situación más que nunca. Es la mejor forma de retratarla. Es decir, que en un país que supone que es un Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho democrático, ¿no? Además, tiene a gala de presumir de demócratas, ¿no? Resulta que en un país que presume de eso, o se supone que es eso, los funcionarios de ese Estado de Derecho, por cumplir con su trabajo, alcancen la categoría de héroes. Yo creo que dice absolutamente dónde nos encontramos. Eso es terrible. Es decir, que un juez. Pero ya no, es que tampoco es nuevo, ¿no? Hubo otro juez, en el caso Filesa, creo recordar, al que persiguieron por tierra, mar y aire. Sí, Barbero. Barbero. La de los seres. Sí, la de los seres. La de los seres. Bueno, la jueza Laya. La jueza. Que está lleno de. O sea, no lleno, sí, pero. Sí. Pero que quiero decir que tenemos una. Que el PSOE tiene una tradición. Sí. Por ejemplo, me hablan del PSOE bueno y el PSOE malo. Yo no quiero hacer tampoco demagogia, pero yo recuerdo el felipismo con pavor. No es que tenía sentido de Estado. Mire, yo lo único que sé es que empezó ya el PSOE entonces empezó a estrechar el lazo. Cuando estuvo tanto tiempo en el poder, empezó a estrechar el lazo y ser moderno. Hoy en día te llaman facha por no sé qué, pero es que entonces había que ser moderno, ¿no? Había una imagen de modernidad marcada por el Partido Socialista a la que había que engancharse sí o sí. Es decir, hubo corrupción, hubo persecución de jueces, de periodistas. Es decir, la única diferencia es que nos metió en la OTAN, entonces, digamos, a nivel internacional no iba dando tumbos como este. Es el salto cualitativo que tenemos ahora. Pero, es decir, que hemos ido desde ahí hasta el presente. Y estaba en el. El virus estaba ya inoculado y además estaba muy presente en la política española. Y no ha habido desgraciadamente, esa capacidad de respuesta, que la tuvo igual de todo Aznar. Pero desde entonces no ha habido ninguna capacidad de respuesta ante este disparate. No ha habido de verdad una voluntad política de decir, bueno, pues cuando este señor se vaya o cuando lo echemos, vamos a tener un replanteamiento de verdad de que tenemos una constitución y ver la manera de que esta constitución se tiene que cumplir sí o sí. Y que hay que erradicar de aquí todas estas costumbres y todas estas barbaridades que estamos padeciendo. Porque es que como sigamos por aquí, que no mire nadie a Europa, que no mire nadie a ningún lado. Pero perdona, Javier. Es que esto no lo va a parar nadie. Sí, pero eso no es solamente una responsabilidad del gobierno y del señor Sánchez, sino es una responsabilidad de la sociedad española. Claro, claro. En el momento en que vota, como vota primeramente, y en el momento que admite por servilismo, ya no por clientelismo, sino por servilismo. Es decir, por la cantidad de reparto de prebendas de cierto nivel que tienen los 1000 consejeros que tiene la Moncloa y los otros que el concejal de no sé dónde o el ayudante redes clientelares, es decir, que están que tiene este país. Entonces, a nivel nacional. Es una responsabilidad individual y todo en esta vida tenemos que hacernos, digamos, un examen de conciencia cada
cada uno de nosotros para ver en qué medida aportamos eficacia y aportamos valor a una sociedad para regenerarla, como tú sugieres, para regenerarla y constituir una sociedad absolutamente moderna y democrática. Y ya por último, el señor, vuelvo a repetir, el señor Sánchez no es el único culpable. No, por supuesto. Pues es el epítome de todo. Probablemente. Vamos a continuar, porque atención a la noticia que dice: el cerco judicial se estrecha sobre Pedro Sánchez, los casos Begoña Gómez y de su hermano. Dice: Vox trata de vincular los principales casos de presunta corrupción que salpican directamente a Pedro Sánchez y al PSOE en una sola causa. La formación política dirige la acusación popular del caso Begoña Gómez, mientras Manos Limpias hace lo propio en el caso de David Sánchez Pérez Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. Entre ambos casos, Vox trata de buscar y probar vinculaciones cruciales con el caso Koldo. Las conexiones están claras, afirman fuentes judiciales conocedoras del caso, que se reservan a mostrar próximas líneas en su estrategia de acusación para evitar ofrecer nuevas líneas a la defensa. Vox quiere conocer si las empresas actuaron de mutuo propio o fue a raíz de una llamada desde Moncloa. En Portugal, con Víctor de Aldama, uno de los principales beneficiarios del caso Koldo, y el hermanísimo Pedro Sánchez, quien no ha podido justificar ante la agencia tributaria unos ingresos de 1,7 millones de euros, tal y como ha publicado El Debate, y Aldama tenía en ese mismo municipio una sede de varias de sus propiedades. Lo que va a pedir Vox es al juez que investigue los lazos entre el hermano de Sánchez, Aldama, y a lo mejor, amigos, Aldama y las conexiones de Begoña Gómez. De nuevo, estamos ante un triángulo, que todo llega a Moncloa por medio de ole del hermano o de Begoña Gómez, y hay una persona muy importante, que es Aldama, que también está en todas las ensaladas, porque la juez empieza a investigar al hermano de Sánchez su conexión con el caso Koldo, por su relación precisamente con Aldama, uno de los líderes de la causa. No hay nada como la familia. No hay nada como la familia, y más en este país. Es tremendo. El caso de... nos deslumbra Begoña Gómez por la cercanía al presidente, porque es su esposa, porque es una mujer, porque los temas que ella está... en los que ellos está chapoteando son de una dimensión tremendo, pero el caso del hermano del señor Sánchez es también escandaloso. Es tremendamente escandaloso que un personaje de estas características, de segundo perfil, se haya aprovechado, lógicamente, que cada uno se intenta... Bueno, tenemos otros hermanos, porque tuvimos también el famosísimo hermano de Alfonso Guerra, que hacía sus negocietes ahí en Sevilla y montó incluso un despacho para hacer negocietes. Pero es lo que tú decías hace un momento, es decir, es una pena que después de casi 45 o 50 años de democracia haya modos de actuación en la política que no se hayan enterrado definitivamente, es decir, que cíclicamente vuelvan y que vuelven muchas veces de la mano, desafortunadamente, de los socialistas. Sí, bueno, que lo decías antes, es decir, es una responsabilidad de todo el mundo. Es decir, Pedro Sánchez es el más responsable, por supuesto, es el presidente del gobierno y es, digamos, como la apoteosis, ¿no?, de todo lo que se ha ido haciendo mal. Tenía que llegar un Pedro Sánchez porque se estaba... dejando de vigilar las cosas, estaban adquiriendo unas costumbres pésimas, unas redes clientelares espantosas, el Estado se ha convertido casi, yo creo que en el Estado así, se ha convertido en el principal enemigo de los españoles, un enemigo, es el enemigo número uno del español que quiere sí, progresar y que quiere prosperar, es su enemigo. Sí, te meten mucho más la mano que alguno de los carteristas que hay en el metro, sí, no, en tu bolsillo. No, la mano y barreras y zancadillas y encima cosas absurdas, cita previa para todo, es decir, es una cosa como completamente loca, enloquecida, radares por aquí, cámaras por allá, impuestos de todos los tipos, tasas, ahora una tasa ecosostenible, ahora la tasa de reciclaje de neumático, ahora la tasa de no sé qué. Sí, sí. Y claro, y cuando un Estado alcanza ese volumen de abuso de poder, de abuso de posición, es decir, el Estado ya no somos nosotros. Es decir, se supone que el Estado es la forma en que una sociedad se organiza, ¿no? Pero eso ya ha pasado. Nosotros, es el Estado en manos de unos desgarramantas, de las familias,
los que nos organizan la vida de nosotros y nos convierten nuestra vida en auténtico tormento. Y con nuestra complicidad. Es decir, porque nosotros estamos siempre pensando que algo nos va a caer. Y además le dices a alguien, oye, mire, usted gana 4 millones de euros al año, usted ya, pues, lo que es la ayuda para educación, para un centro concertado, en su caso no aplica. Pues tiene usted 5 millones, podrá pagar el colegio de sus niños. Es que la gente, a las personas, nosotros, si nos hicieran eso, nos rebotaríamos contra el Estado. Es decir, no se puede hacer eso. Oiga, mire, los recursos son finitos. La gente en España no es rica, no es millonaria. Trabaja muy duro para ganar muy poco. Entonces, esto así no se sostiene. No se sostiene. Pues, amigo, vamos a seguir con Pedro Sánchez y el hermano. Dice que Hacienda investiga si el hermano de Sánchez se compró, atención, un ático en Van Gogh de 1,250,000 m². Señor Magán, usted que sabe hacer muy bien los negocios, pero ha llegado a comprarse un ático, luego una mansión ahí en Elvas y todo con 50.000 euros al año. Bueno, la verdad es que es un gran empresario. Ahorra 2 millones en su cuenta corriente. Sí. La verdad es que yo no elegiría nunca a Van Gogh, pero hay otros destinos que son mucho más interesantes, desde mi punto de vista, pero desde él, a lo mejor es para mantener la distancia con el foco de atención y distanciarse. ¿Hay extradición en Van Gogh? ¿Hay extradición? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso nos sorprende, pero estamos alcanzando un grado de aceptar determinadas informaciones que, o sea, los límites, la raya roja, esa va superándose cada día. Y como cada día hay nuevos escándalos y encima tampoco acompaña mucho, digamos, un poco la situación geopolítica internacional, el ser el ciudadano español ya... quiero decir que no responde ante este tipo de situaciones, es decir, que debería de... No, yo no digo el presidente, porque el presidente es incólume, es decir, no dimitió, le echaron a patadas en Ferraz, en un comité federal, en aquel comité federal que recordáis todos, que fue una verdadera batalla física incluso, y este no va a salir, salvo que sea derrotado en las urnas de una manera estrepitosa. Pero yo creo que en este país debería dimitir alguien, debería de este señor de cancelar su relación con la Diputación de Badajoz, o que el presidente de la Diputación Socialista, entiendo, de la Diputación de Badajoz pida disculpas, o dimita el subsecretario suyo, la secretaria que coge el teléfono, alguien. Ningún país, no me pasó una cosa, yo creo que ningún país en Europa ahora mismo con la décima parte de escándalos que estamos viendo de nuestro presidente o en relación con él, estaría ahora mismo todavía siendo primer ministro. Pues, amigo, porque miren la noticia, dice: la coartada del hermano de Sánchez se desinfla, nunca pidió permiso para tener negocios paralelos a su cargo público. David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, está imputado por 5 delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública y delito contra la administración pública. Uno de ellos, el delito contra la hacienda pública, se investiga por 2 cuestiones. La primera, por la acumulación de un patrimonio de más de 2 millones cuando los ingresos acreditados no llegan a los 300.000 euros, y la segunda, por su negativa a declarar y pagar impuestos en España, asegurando que vive en Portugal pese a tener su fuente de ingresos en Badajoz. En este último caso, la coartada del hermano de Sánchez podría haber sido demostrar que tiene ingresos superiores a los españoles procedentes de otros países, motivo por el que la ley de IRPF puede aceptar la no declaración en España. Pero resulta que un documento de la Diputación de Badajoz acredita que el hermano de Sánchez nunca ha solicitado una autorización o reconocimiento de compatibilidad para realizar actividades privadas que estuviesen en contraposición a su puesto de trabajo. Por lo tanto, es más complicado que tenga una explicación admisible al hecho de no pagar impuestos en España. La Diputación de Badajoz no tiene constancia de la existencia de tramitación alguna de ningún expediente de autorización o reconocimiento de compatibilidad ni solicitud en dicho sentido por parte de David Sánchez. Señor Venegas, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? Bueno, o sea, no, creo que he leído por ahí que había un juez, ¿no?, que decía que, bueno, se podía... trabajar en Badajoz y residir en Portugal. Yo creo que está bien, ¿no?, porque lo sepan los youtubers, que cuando le vayan a por ellos, que estén tranquilos, porque pueden estar donde les dé la gana y trabajar y cobrar donde les parezca, ¿no? Pero bueno, es que volvemos a lo mismo. Pero no era eso que tenía, que usted estar viviendo 6 meses en un lado mínimo.
Y no moverse de allí para que pueda pagar. Claro, claro, pero ¿qué más da? Tú, es decir, a nosotros nos importa mucho porque si lo hacemos cualquiera de nosotros, vamos directamente, bueno, al trullo. Bueno, Hacienda nos cruje a todos, ¿no? Pero estamos en lo de siempre. Estaba el hermano del presidente haciendo todo esto y de repente nos hemos enterado. De repente, no nos hemos enterado de que el hermano, la mujer, el principal, la mano derecha, Ábalos, la mano derecha de Ábalos, a su vez Koldo, Aldama, es decir, un empresario, un grupo de empresas. Es decir, es todo de una dimensión tan. Es decir, es que. Que, o sea, los tribunales tendrán que juzgar, pero van a tardar mucho en juzgar todo esto. Bueno, y más la justicia española. Claro, es decir, van a tardar mucho. Es decir, no hace falta saber si le van a caer 3-4 años o va o bueno, le van a tirar de la oreja al juez y no le va a caer ninguna condena o simplemente una multa. Es decir, pero desde el punto de vista de es decir, tú como presidente del gobierno, por ejemplo, tú como presidente del gobierno tienes una estrategia judicial. ¿Vale? Una forma de confrontar las cuestiones jurídicas. Un privado, pues un abogado le dice, tienes que atenerte a tu derecho, puedes atenerte a tu derecho a no declarar y te conviene hacerlo porque es una estrategia jurídica legítima que a un particular pues igual le viene muy bien. Pero en el caso de un presidente del gobierno como ha hecho este, que se ha acogido a su derecho a no declarar, no es de recibo. Porque él, como particular, muy bien, toma esa decisión, ese consejo de su abogado. Como presidente del gobierno no puedes hacerlo. Como presidente del gobierno tienes que ser transparente. Si no lo eres, algo ocultas. Vamos a cambiar directamente de tema. Y yo quiero preguntar al señor Magán lo siguiente. ¿Qué está pasando en Inglaterra? La razón que está detrás de los disturbios violentos. Señor Magán, ¿qué está pasando en Inglaterra? Esos disturbios donde vemos a musulmanes con machetes atacando a ingleses, vemos que la policía, pues, y sobre todo el gobierno, se está poniendo de lado, del islamismo, mientras que a los autóctonos los están criminalizando y poniendo en una situación prácticamente de intolerancia total, cuando los que tienen enfrente son de armas tomar. Bueno, lo que ha pasado es que ha habido un crimen deleznable, absolutamente impensable, que ha colmado el vaso. Que dice, un individuo de 17 años, nacido, es verdad que nacido allí en Gales, pero que vienen de sus padres de origen ruandés, negro de color, y que cualquier notificación o cualquier sugerencia del origen de alguno de estos individuos asesinos ya te tachan de racista, ocasionó una auténtica matanza, mató a tres niñas y pudo haber matado a las 11, a los 11 niños que estaban en ese momento en las clases de ballet en esa localidad. Sí, siete y más los dos coordinadores, las dos profesoras que estaban dando clases. Es decir, que, y la gente está ya absolutamente desbordada. Entonces, yo no creo, de verdad, sinceramente, no creo que haya tantos fascistas, como dicen los medios de comunicación progres, e incluso sugiere el presidente, el recién nombrado primer ministro inglés, el socialista Starmer, si no me equivoco, que haya en las calles de Gran Bretaña. La gente está muy cansada de que determinado, y además son colectivos que siempre suelen ser los mismos. Es decir, yo no he visto, no he oído, a lo mejor lo he dejado en el papel, que los chinos que hay en Londres o en Inglaterra ocasionen este tipo de situaciones, o que indios, los ucranianos de tal, o que los indios, no sé, siempre son determinados colectivos vinculados a una religión muy especial, que es el Islam, que ha llevado en gran medida, desafortunadamente, a sus seguidores a posiciones absolutamente extremistas. Entonces la gente está, o sea, en Inglaterra me refiero, como en otros muchos países, es decir, como en otros muchos países, como con el resultado de las elecciones que hemos visto, por ejemplo, en Francia, hasta el auténtico horror. Hay un problema y hay que afrontarlo, no con el buenismo y con la tontería de determinados sectores políticos progresistas. Bueno, ahí hay muchas. Lo primero, lo que está pasando en Gran Bretaña se lleva denunciando por los propios británicos, entre ellos creo que Douglas Murray lo advirtió hace ya
no sé, es decir, 13 años puede ser, y lleva diciéndose mucho tiempo. Es decir, Gran Bretaña no podía, en ningún país en general, estamos viendo también en Suecia que están en una situación límite, en Dinamarca, Finlandia, ahora hasta los noruegos, que son los más progres de todos, están empezando a tener pavor a esta situación. Pero bueno, es una situación que se lleva advirtiendo de que no era viable, que no iba a haber integración, que había ya problemas, que había problemas graves, porque el problema del islamismo no es el islamismo en sí, que ya es problemático porque es una ideología más que una religión, ¿no? Es decir, casi una ideología, no separa la política de la religión, sino que es lo mismo. Allí donde va, quiere capturar la política y convertir la política en islamismo, ¿no? Las leyes islámicas. Y el problema está en que nadie ha hecho nada. Es decir, los mismos que salen ahora a llamar fachas y a incluso a sugerir que hay que hacer un apagón de las redes sociales. Sí. Porque, claro, la culpa es de las redes sociales. Sí. Los mismos que, tan proles, tan demócratas ellos, en realidad durante todo este tiempo no han hecho absolutamente nada. No han hecho nada. Han seguido macho martillo con las mismas políticas y con lo que es peor, tapando, por ejemplo, este macro juicio que va a haber ahora de 1.400 acusados, donde durante años y años y años se ha hecho la vista gorda con violaciones grupales. Por ser de una determinada etnia. Es decir, por no molestar y no parecer racistas, se han consentido todo tipo de delitos. Y evidentemente los británicos están hasta el gorro de pipas de esto, pero sobre todo también están hasta el gorro de pipas de una cuestión también evidentísima, la doble vara de medir de sus propios políticos y de sus propias autoridades. Es decir, mano durísima con el facha ultranazi, ultrafachoso que sale a la calle a protestar, pero mirando para otro lado cuando ven pasar una turba de islamistas armados con palos, incluso con machetes, y ahí no verás comparecer a ningún policía. Es decir, yo sinceramente no se puede vivir de espaldas a la realidad. Si tú estás en política y lo que haces es tapar aquello que crees que te puede perjudicar porque vas a parecer un racista, mira, vete a tu casa. Vete a tu casa porque la verdad es que o se hablan de las cosas, eso de ocultar la identidad del asesino, llegaron a decir que era un galés. Tú lo han dicho, no, ha nacido sí, en Gales. No, pero es que llegaron a decir un ciudadano galés. Sí. Bueno, claro, lo justifican, ya, intentar pero, a justificar. No, pero si la cuestión es que no justifique, sino el engaño, es decir, el engaño, porque cuando se trata de un blanco, un británico, pues es que ponen hasta la foto. Sí. Este individuo. Bueno, si no es menor de edad, ¿cómo es en este caso? Sí, en este caso no, pero en estos casos se evita. ¿Y qué solución ve usted a esto? ¿Cómo se puede pero perdona un segundito, una contradicción que pasa en esa sociedad es que hace menos, si no me equivoco, de 2 meses han votado mayoritariamente al tipo que les está reprimiendo. Es decir, seamos conscientes, es decir, no echemos las culpas siempre a los gobiernos, no echemos los balones fuera, las culpas son individuales. Es decir, hace 2 meses y medio, o 2 meses, no me acuerdo exactamente, en Inglaterra hubo unas elecciones y mayoritariamente han votado al gobierno, a un partido socialista, al Partido Laborista. El Partido Laborista que lleva un líder que sale cuando sucede una cosa así y está amenazando públicamente a una parte importante de su sociedad, que no serán sus votantes, pero probablemente. Eso por una parte. Y por otra parte está dando a entender lo que tú sugieres, que en un momento determinado puede cortar el acceso a las redes sociales. O sea, quiere decir que seamos conscientes, ¿no, macho? Como o sea, Maduro. Claro, quiero decir, es que hay mucha gente que vota este tipo de situaciones porque se las cree. De buen corazón se las cree. Se cree que con el buenismo van a aceptar. Pero mira, en el caso de Gran Bretaña, es decir, yo ahí. Los británicos tienen, no son perfectos, pero tienen bastante tradición democrática. Hombre, la más larga del mundo. Si mira los datos de las últimas elecciones británicas, en realidad lo que ha ocurrido es que mucha gente de derechas o ha ido a votar al partido de Farage o se ha abstenido de votar.
Bueno, un 15% solamente. Sí, sí, o sea, pero, 15 diputados, perdón. Sí, los Farrat. Sí, sí, pero te quiero decir, no, pero te quiero decir que si luego mira el volumen de votos, parece que el partido de conservadores se ha desplomado, pero ahí como es uninominal, puede caer todo de un lado y es un engaño, un engañoso, es decir, ha ganado, ha arrasado, no, pues no, la diferencia es pequeña. Lo que ocurre el número es, de votos, quiere decir. Sí, el número de votos es pequeña, pero el problema es que ocurre que cuando tú tienes que, si tú eres el bueno, o tú eres el mejor, o tú quieres ser la alternativa mejor a lo que hay, si la corrupción del óptimo es lo pésimo. Y ha ocurrido con el Partido Conservador, que estaban haciendo apuestas con la convocatoria electoral, sabiendo que la iban a anunciar. Es decir, la gente no perdona allí. Es decir, el problema es que allí no es como aquí. Allí el conservador entiende que el conservador no roba, no estafa, no engaña. Entonces es muy duro con los suyos. Cuando empieza a estafar, robar, tal, lo castiga muy duramente. Sí, aquí no, aquí no se me ha acostumbrado a que todos roba, pero es de los míos. Allí no, es decir, me has engañado, me has tomado el pelo. Como Boris Johnson, ahí se han cargado cuatro líderes conservadores, pero así. Aquí, ¿quién levanta la voz al líder del Partido Popular? Si además dice que no hay ningún... Una que duró poco más de 15 días, ¿no? El primer ministro conservadora que hizo una... Exacto. Una decisión económica absolutamente catastrófica, pero es decir, ellos tienen eso. Entonces, ahí hay que meterse un poco en la ibris de lo que es los británicos, que cada pueblo es distinto, pero lo fundamental es, ya termino, lo fundamental es, tenemos un problema gravísimo con la inmigración, con un tipo de inmigración concreto, es un problema muy grave y los políticos, la mayoría, están ocultándolo. Pues amigos, nos vamos un instante a publicidad, pero no, a publicidad, no a las palizas que se están ahí metiendo, nos vamos a publicidad. Pero no se vayan porque tenemos información, amigos, de cómo Zapatero está comprando voluntades para defender el régimen de Maduro. Todo esto después de publicidad. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.